La mañana de hoy integrantes del Barzón cerraron las puertas del Banco Bancomer. Protestan, protestan porque eh, ha habido muchos desalojos y exigen un cese a estos desalojos. Integrantes del Barzón bloquearon las puertas de acceso del Banco Bancomer de la Avenida Universidad como protesta por la serie de desalojos que han efectuado en contra de los deudores. Están desalojando a muchísimas familias utilizando muchísima fuerza pública y venimos a exigirles y a presionarles para buscar negociaciones. Afortunadamente acordamos lo siguiente, que la próxima bueno, hacer sentarnos a negociar, revisar cada uno de los casos para buscar acuerdos de pago y que haya una tregua de desalojos, que mientras estemos sentados no habrá ningún desalojo de este banco. El líder Barzonista explica que existe una intención del gobierno del Estado por adquirir parte de la cartera vencida sin fines de lucro. Para que ellos, para que el gobierno del Estado sea garante de las negociaciones que busquemos y encontremos, pero que además con la posibilidad de que la cartera la adquiera gobierno del Estado, algún paquete de cartera que ellos están vendiendo para que sea el gobierno del Estado quien la administre. Finalmente destacó que consiguieron una tregua y estarán en negociaciones por lo que se suspenden los desalojos. Juan Carlos Ramírez, Enrique González, ABC Noticias.